IKEA sigue lanzando un montón de productos nuevos para este 2024. En este vídeo vamos a ver los más interesantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. No olviden suscribirse con la campanita de notificaciones. ¡Vamos a verlo! Esta es la primera novedad que tiene IKEA, una mesita de noche que es ideal para dormitorios pequeños. Queda genial junto a camas con almacenaje, ya que se monta en la pared a la altura que desees. Esta mesita tiene un diseño sencillo y es de madera y metal. Cuenta con espacio de almacenaje abierto y cerrado. El cajón es reversible y eso también la hace atractiva. Cuenta con un frente azul y el otro es de color madera, para que puedas elegir el que quieras dejar a la vista. Tiene también algunos detalles como orificios para los cables. Esta mesita mide de fondo 29, de ancho 36 y de altura 20 centímetros y está a 29,99. Creo que es ideal para espacios reducidos. Además, el diseño es muy sencillo, minimalista y muy combinable por los colores que tiene. La siguiente novedad es esta cómoda que pertenece a la serie MAL. Tiene un laminado de espejo que la hace muy atractiva. Pertenece a una edición limitada. Si te gusta este efecto en el dormitorio, que refleja un tono rosa claro muy suave, la tienes por 279 euros. Ya sabéis que esta cómoda es uno de los clásicos de IKEA y también una de las más vendidas, por el diseño que tiene, muy sencillo, minimalista y mucho espacio de almacenaje. Hay que tener en cuenta que decorar con espejos tiene muchas ventajas, sobre todo en espacios pequeños de pocos metros. Te ayuda a ganar estilo, también te da amplitud visual y mucha personalidad. Esta cómoda la puedes combinar con esta mesita de noche que también lleva el laminado de espejo. Pertenece a la misma serie. Está a 129 euros. Otra novedad de IKEA para esta temporada es este mueble para la televisión que está a 299 euros. Es de ratán, ya sabéis que es un material que aporta calidez y hace que los ambientes sean acogedores. Además que se adapta a cualquier estilo decorativo, ya puede ser el rústico, bohemio o moderno. Este mueble cuenta con algunas características como por ejemplo tiene patas regulables, dos puertas, dos estantes abiertos y por la parte posterior tiene orificios para que pasen los cables. De medida tiene 157 de largo y 41 de fondo. Las mesas nido son ideales para cualquier estancia, te ayudan a ahorrar espacio. IKEA tiene esta novedad. Es una mesa nido que está disponible en estos colores. Cuesta 59 euros y puedes usarlas juntas, separadas o muy juntas. El montaje de esta mesa es muy sencillo y tiene algunas ventajas, como si quieres colocar las patas más largas en el tablero cuadrado o si quieres colocarlas cortas en el tablero rectangular, ya depende de los gustos. Este tipo de mesas me parecen muy funcionales, además que son muy ligeras, muy prácticas, se pueden mover de un lugar a otro, no pesan mucho y que se pueden adaptar a diferentes actividades, como si tenemos una reunión de amigos, una tarde de cine o simplemente una tarde de café. Los colores fuertes, los colores vivos que dan alegría a una casa vienen pisando fuerte en esta temporada. Esta es otra novedad de IKEA en cuanto al color. Es la cama más vendida que tiene de la serie Emnes. Ahora la tienes en color amarillo. Su precio es de 607 euros y es ideal para espacios pequeños o reducidos. Esta lámpara en color blanco también es otro producto nuevo. El material es plástico y es muy original, ya que puedes cambiar la forma de la pantalla de un cilindro cerrado, que emite una luz muy acogedora, a una forma abierta similar a la de una flor. Cerrada mide 43 centímetros de diámetro y abierta mide 80 centímetros y su precio es de 24,99. Continuamos con esta lámpara o aplique de pared de instalación fija con motivos a rayas en color blanco. También lleva un punto dorado en la parte central que le da ese toque elegante. Y la pantalla, que como podéis ver tiene la forma de sombrilla, es de vidrio. Tiene 35 centímetros de diámetro y cuesta 19,99. Y esta es otra lámpara que está muy interesante por su diseño moderno, juvenil y alegre. La pantalla es en color rosa claro y es de plástico, hay que tenerlo en cuenta. Es una lámpara muy práctica, funciona a pilas,
En la base lleva un puerto USB para que puedas cargarlas y no es tan grande. Apenas tiene 26 centímetros de altura. Te la llevas por el precio de 15 euros. No hay nada como tener un espacio de trabajo totalmente ordenado y organizado. Y se puede lograr con la ayuda de algunos accesorios, como este organizador de cables en color blanco que mide 38 centímetros de largo. Fijarlo al escritorio te resultará muy práctico, ya que no vas a utilizar ninguna herramienta. Y podrás cambiarlo de lugar cuando quieras, de acuerdo a tus necesidades. Cuesta 7,99. Mantener el orden dentro de los cajones en un cuarto de baño también es de vital importancia. Podemos lograrlo con este organizador de plástico en color gris que tiene de largo 35 centímetros y cuesta 3 euros. Básicamente es una balda adicional que le colocamos a los cajones. Con él podemos organizar cepillos, brochas, tijeras, peines y otros objetos que sean delgados. Podemos combinarlos con estos organizadores que vienen en juego de 3 por 5 euros, que también son novedad. Y otro producto novedoso que tiene IKEA para esta temporada es este accesorio con compartimentos que es de plástico en color gris claro. Puedes usarlo tal cual para organizar pequeños accesorios y colocarlo en alguna estantería. También si compras más de uno puedes apilarlos y si quieres puedes utilizarlo como un divisor extra dentro de una caja en forma de cubo o dentro de cajones, de acuerdo a la medida que tengan. Cuesta 3 euros. Estos organizadores están disponibles en diferentes medidas. Este es otro que es más angosto y puede ser ideal para colocarlo en esta cajonera que también es muy práctica para espacios reducidos. Así podrás clasificar y ordenar accesorios pequeñitos y tener todo en orden y a mano cuando lo necesites. Esta es una caja de tela en color gris con tapa que dentro lleva un divisor o compartimento. De largo tiene 81 centímetros y es perfecta para organizar habitaciones infantiles. Cuesta 20 euros. Y en la parte textil también encontramos muchas novedades. Una de ellas es esta manta en color rosa que mide 130 x 170. Tiene el estampado de tejido por ambos lados. La calidad es poliéster y también está disponible en color azul. Amigos, hasta aquí todas las novedades que tiene IKEA para esta temporada. Espero que os haya gustado. Si es así, no olviden dar me gusta al vídeo, suscribiros al canal con la campana de notificaciones y nos vemos en el siguiente.